不错 me gusta abrir las puertas de mi casa como si fuera un gran anfitrión. Soy detallista y me gusta que todo tenga mi sello personal, que todo sea muy muscari. Soy un hombre curioso y me mueve la intriga. Esta noche sentí el impulso de reunir a dos artistas que aman el teatro de manera diferente, pero con algo en común, no bajar nunca los brazos. Ella es actriz de cine, teatro y TV argentina. Él es actor, imitador y humorista. Creador de infinidad de voces. Ella ama las plantas y le gusta cocinar para ella para sus amigos. Él es un experto asador. Ella se describe como una mujer auténtica, frontal, que no pierde la capacidad de asombro. Él es perseverante y tiene el toque de usar toallones solamente blancos. Recibo esta noche en Mi Living a una actriz perdida en los secretos de Varieté y a un actor que seduce con el humor de imitador. Llegan esta noche a Muy Muscari, Mercedes Carreras y Miguel Ángel Cheruti. Miguel Ángel Cheruti y Mercedes Carreras. Mercedes Carreras, Miguel Ángel Cheruti, bienvenidos a Muy Muscari. Gracias, José. Gracias, gracias por invitarnos. ¿En qué momento de la vida te encuentro, Mercedes? <laughs> en la última etapa. ¿En la última etapa lo y, sentís sí. así? Y porque estoy más cerca del, <laughs> del arpa que de la guitarra, <laughs> diría la Merelo. ¿Y cómo es esa sensación de sentir que ya pasó un montón y que te queda todavía? Y disfrutar a pleno Ajá. las pequeñas o las grandes cosas, minimizar, tratar de minimizar los, la, los inconvenientes. Y disfrutar al máximo de mis seres amados ¿no? y de, de mi profesión también. ¿Y este concepto de disfrutar es algo que tuviste siempre o que ahora en esta etapa de tu vida descubriste que es la que te queda o la no, mejor, digamos? Lo tuve siempre, pero no era tan consciente claro. como ahora. Porque te quedaba mucho hilo en la carretera. Claro, tenía mucho hilo y era muy joven y tenía a mis hijos muy chiquitos y entonces era. Y, y un marido hacedor y entonces era una vorágine. Mm. Ahora es otro, otra 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 etapa de mi vida. Miguel, ¿en qué momento te agarra Muy Muscari? Yo creo que me, me estoy en el momento Es similar a lo que dice Mercedes, en, en, como, decir, en, como dice la canción de Alberto Cortés, en, en la mitad de la vida. ¿no? Mm. Y con un presente lindo, un presente de, de, de trabajo, un presente de familia, con los chicos, ya mis hijas grandes, este, eh, el más chico que es Santino, que tiene 14 años, eh, lo aprovecho. Permanentemente, cuando estoy en Buenos Aires, que no estoy trabajando, vamos a la cancha justo, juntos, salimos, hablamos. Estoy muy, en, muy encerrado en casa, me encanta estar en mi casa, es mi cable, en mi cable a tierra. ¿Tuviste mucha, mucha época en la que no estabas mucho no, en tu casa? No. Yo creo que fueron, calculo que más de. Veintitantas temporadas en las cuales, calcularle que yo estaba los tres meses en Mar del Plata, Después más todo gira. el tiempo en la gira, más todo el tiempo que estábamos en Buenos Aires, entonces no había un acto, no, no tenía tiempo de un acto del colegio, no claro. tenía tiempo ah. de una reunión de padres, y hoy es como que, bueno, eh, aprovecho todos esos momentos, pero estoy aparte, estoy bien, estoy con, con ganas de seguir haciendo cosas. Yo la escuchaba recién a Mercedes y obviamente que, eh, bueno, la trayectoria de ella uno la, la, Si se si hace una sumatoria de años y, y lo, que ha, lo que ha hecho uno en la carrera, eh, un, uno es un eslaboncito así al lado de ella, ¿me explico? No, no. Pero, pero bien, José, bien, no, con, con, no. Con, con buena salud, con ganas de, 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 de trabajar y, por supuesto, de estar mucho en familia. Me encanta estar en familia, esa, esa es la verdad. ¿De dónde, ¿De dónde nace en ustedes la vocación o esto que hacen, esto en es lo que se transformaron? Vos, Mercedes. Ah, yo... le, 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 doy, le doy el Rumpo, paso a usted ¿Provino el Nato desde que eras chica. Mira, desde que era chica era la típica chica de pueblo ¿Dónde en Carlos asisté? Paz. No, yo nací en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Sí. Este, la, la, las fiestitas de colegio, los bailes, me acuerdo en, en, en sexto grado, eh, ya se, se hacía una zarzuela a la sombra de una sombrilla de encaje y seda, no sé qué. Bueno, una piscueta era. Sí. La vida nos iba a Carlos Paz, en 11 a, a vivir la vida de mis papás con mi hermano este, vamos, nos, y mi mamá nos instalamos en, en, en Carlos Paz. Fueron cuatro años secundario, el secundario y, y hacía todo lo que podía hacer una chica en aquellos años, estudiar declamación, danzas españolas clásicas y, y a, donde había un acto de colegio ahí iba Merceditas. A llevar el ramo de flores, esta cosa. Y bueno, y después la vida hizo que me, que, me, que Enrique me, me seleccionara este, como reina de una fiesta Ajá. que se hacía para promocionar en aquellos años a Carlos Paz. Y ahí vino mi vida y en el cine, con un pequeño papel al lado de Adrianita, que era una niña prodigio que pasaba de la infancia a la adolescencia Ajá. y entonces hacía una película ella de protagonista que se llamaba El primer beso. Y entonces yo era una de sus amigas en la película. Y, um, y bueno, imagínate que fue una de las primeras películas en color que se filmó en la Argentina, así que que trátame con mucho respeto porque <laughs> si no hubieras <laughs> sido actriz, ¿te imaginas qué hubiera sido de tu vida? ¿Cuál podría haber sido tu otra vocación o a qué te podrías haber dedicado? Era muy, muy, era muy especial porque um, cuando era chica yo pensaba que quería ser coreógrafa. Ah, o sea, siempre relacionada. No, no, pero también tengo otros rayes de esperar. O <risa> <risa> misionera. Claro. Misionera. Misionera, pero no monja de clausura, no, no misionera. No. Okay. La, la aventura, la, la de ayudar. Sí. Um, y bueno, y también me gustaba el mundo de las tablas. Y todo un poco lo cumplí. Claro. ¿Y en tu caso, Miguel, de yo dónde Yo la, la escucho atentamente Mercedes. Bueno, yo soy de Cañuelas, provincia sí. de Buenos Aires. Y desde chico ya. Y desde soñabas... chico yo ya tenía esa cosa de, 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 de salir a jugar al patio de mi casa y, y cantar y, y actuar y, o imaginarme una serie de televisión de aquel entonces. Eh, me acuerdo que era, mira vos, Combate, que <laughs> eh, ah. era una de guerra. Y yo entonces me tiraba en el, en el, en el pasto y, y hacía los personajes. Y después, bueno, lógicamente yo fui creciendo en el colegio. Lo mismo que le pasó a Mercedes, el acto de San Martín, de Belgrano, Bayern. Te imaginabas el como actor, te imaginabas como imitador. Yo, yo en ese momento como no, cantante, como no, qué? Mira, yo en ese momento no me, no me daba cuenta. No me daba cuenta. Claro. Creo que lo mío fue a partir de los 16, 17 años, donde te empieza a empujar un poco el entorno tuyo, sí. tu familia. Y bueno, yo. Trabajé en, en Tuve varios trabajos, tuve, tuve oficios de, 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 de metalúrgica, eh, trabajé en una empresa automotriz ahí en González Catán y un día me acuerdo que bueno un familiar mío me dice, mira, hay una posibilidad de ir a Mar del Plata a una prueba, es un, es un empresario muy conocido, va a estar Nini Marshall, Andrés Percivale, era una voz en el teléfono, eh, un, no, una voz en el teléfono, no, no. Este, una, eh, de la radio donde ella hacía todos sus personajes, ¿Su personaje? no recuerdo el título. Y entonces yo era el speaker, el locutor, sí. que me toman una prueba y me dicen. ¿Habías que, estudiado locución? Nada, algo? nada. Yo tenía que impostar la voz como un locutor de la época. Innatamente y y era... vos tenías una voz particular. Particular, pero yo decía, es, es, es muy joven para ser una voz de un locutor de aquel entonces. Pero ni, ni le gustó lo que yo hacía y yo le presentaba en los momentos, era como un separador, cuando entraba Andrés Percival, que, que era Juan Carlos Torri. Este, claro. y ni con sus personajes o sea tu primer trabajo fue con Lili Fue Marciano. en la sala Magoya en el Mar del Plata en un sótano y si no hubiera venido el mundo del espectáculo a tu vida ¿Qué hubiera sido de Cheruti? Bueno, yo creo que me hubiese quedado en Cañuelas, hubiese tenido mi, mi taller de metalúrgica, hubiese, me hubiese casado con una chica de Cañuelas. ¿Te imaginás una vida así para vos? Sí, porque uno nunca pierde el arraigo y cuando vos sos del interior generalmente la, te empujan, ¿viste? Para, anda a Buenos Aires, tenés que ir a probarte, anda tenés que ir a ver un, a un productor. Y yo, ¿viste? Era como que no me quedaba. Y yo era un atorrante que siempre los fines de semana... Eh, estaba por la zona y llevaba a mis amigos y yo siempre eh, chapeando con, 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 la, con la voz de algún personaje, entonces claro. entrábamos gratis un boliche y consumíamos gratis el whisky o la cerveza en ese momento. Sí. Era un calarrota tremendo, pero <laughs> no me daba cuenta de lo que de, de, de lo que yo tenía. Me decía un tipo, vos sos un diamante en bruto, vos tenés algo en tu garganta que, 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 que sobresale a, a, otros, a otros artistas, pero yo no me daba cuenta de eso. Y llegó el momento de ese, de ese año que fue finales de los 80, en el 81 voy a Michelangelo, ahí en la calle Valcárcel, sí, entre la sí. tiendas. Ahí ese año debuta María Marta Serralima. Este, yo estaba con otro espectáculo, donde estaba el polaco Goyeneche, Néstor Fabián, Dani Martin. Y yo hacía también de, de, de maestro de ceremonia. Y al año siguiente, este, Gerardo, bueno, esas cosas de la vida. De, la peluquería? Se entera que había un muchacho que había estado en Feliz Domingo, que era un imitador. Y, este, bueno, y me dice, mira, Gerardo está por empezar un programa en Canal 9, que es la peluquería de Don Mateo y te quiere conocer. Bueno, y fue así como te lo estoy contando, José. Fuiste, te conociste. que la reunión con Gerardo duró 10 eh, minutos, 10 <laughs> minutos en su oficina, me miraba, me decía, bueno, este, anda a contrataciones y ah. habla con Beatriz y arregla el contrato. Bueno, y así fue. Y el primer programa, cuando lo grabamos, eh, imagínate yo ver a toda esa gente, a Jorge Porcel, a Rolo Puente, a Lelí, a, a las mujeres de ese momento. Siempre me acuerdo que el director que, que, que tenía, bueno, Gerardo era el director, él dirigía las cámaras, me hizo hacer un falso vivo, yo no, no, no me daba cuenta de eso, y cuando veo la reacción de, de, del, del público, de los extras, de los técnicos, ahí me dice, vamos a grabar otra vez porque se me pinchó la cámara uno, Cheruti. En realidad él, él quería ver cómo, cómo yo claro. te manejaba. Y, y cómo, ¿sí? Exacto y ahí fueron bueno cuatro temporadas este, después y ahí hice, la gran hice, popularidad hice teatro con él este, con estos grandes que tomaba recién Calabro Altavista. Ah, fue la verdad que yo ap aprendí mucho Mercedes, de, de toda esa los gente. escucho sí, hablar mucho. a los dos y si bien Muscari es un poco la mezcla de los opuestos pienso que los dos en diferentes momentos y, y también por sus carreras vivieron como la época de oro del sí, mundo del espectáculo sí. qué pasó <laughs> ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Está bueno en lo que se transformó? ¿Es un bajón porque lo que tenemos ahora ya no es lo que era? Añoran esa época, está buena esta. Y bueno, ¿Qué les yo, pasa con a, todo eso? A Mercedes yo siempre recuerdo cuando Mercedes era la, la, la primera compañía que, 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 uh -huh. que abría un, la temporada de Mar del Plata. Claro. Noviembre. Eso obviamente ya no existe más. Existe. Una ciudad con un esplendor. El mundo cambia. Claro. El mundo cambia y... ¿Tan buenos los cambios? Y yo pienso que tal vez nosotros podemos tener añoranza, pero los que no vivieron esa época están inmersos en este mundo, en Exacto. esta cosa de la comunicación, de los hologramas y de toda esta cosa que, que a mí me supera. Yo ¿Te llevas mal con, con todo eso? ¿Eh? ¿Te llevas mal con los hologramas? No, no me llevo mal, me cuesta. <laughs> te cuesta, <laughs> a me cuesta. Todos, claro, eh, me, me a mí cuesta. También, a mí también, sí, a mí me cuesta mucho. Pero, pero bueno, viste. Este, qué sé yo, uno, uno se acostumbra. Creo que cada uno lo importante, nosotros en ambos casos tuvimos una gran posibilidad de tener sin querer los grandes maestros, sí, porque totalmente. no había tantas escuelas tampoco no. de, de arte dramático claro. o de comedia musical, como yo digo ahora. Este, yo cantaba y bailaba de cara dura. Claro. Eh, porque sí, había estudiado con mi profesora, en, pero no era un. Hoy en día. ¿Te hiciste trabajando? Me hice trabajando. Mis grandes. Eh, trabajar con Luis Andrini, Uf. con Tita Merello, con Lolita Torres, con Palito Ortega, eh, que eran eh, de, lo, con los payasos Gaby Foy -Miliki. de cada uno de ellos vas tomando Juan Carlos Dual, Osvaldo sí. Miranda eh, de, y, y tantos nombres increíbles. Nombras mucha gente que obviamente está en el inconsciente colectivo del mundo del espectáculo, de la Argentina en general. Y lo que me pregunto es más allá de que la época cambia, si ¿sí hay algo como de la nobleza, de los valores que también cambió y cómo te llevas con eso. Yo, bueno, yo soy muy personal, ¿no? Porque, Porque siempre hablas de, de una época de, yo aprendí, de una forma de trabajo que ya no hay. Claro, yo, yo aprendí de ser una gran trabajadora una gran trabajadora. Y eh, nosotros pertenecemos a la generación donde hacíamos dos funciones sí y tres funciones. Exactamente. El respeto a los horarios. Eso lo aprendí sí, también de, sí. de mi marido que filmaba muchísimo. Y de eso también, viste, respetar los horarios, respetar al compañero. Cuando tuve el teatro, que, que fueron como... Veintipico de años, ya ni, ni me acuerdo. No, no sé, pero yo tenía la consigna, el mejor camarín era para el actor que viniera invitado. Eh, una, algo de pensar en el otro. No mm. sé si ahora pensamos tanto en el otro. No, no pensamos no. en el otro. Me parece no sé. que no, coincido con Mercedes. Y además esa, esa generación, como decís vos, José, que uno. Yo, me incluye porque yo aprendí mucha, muchas cosas de esa gente. Yo recuerdo una temporada donde estaba Mercedes también en el Mar del Plata. Eh, yo estaba en la calle Buenos Aires en la, en la carpa multicolor. Ah. En la otra esquina había otra carpa que estaba Mariano Mores, estaba sí, Estela claro, Raval, claro. y en el Encaso. Y en, y en el Hermitage estaba Doris del Valle, estaba Emilio, en el Carreras estaba Mercedes. Nora eh. Eh, Bueno, los galancitos en el Regina, después eh, eh, la mujer del año en el. Tronador. ¿Añorás esa época vos? Pero ¿cómo le voy a añorar? Era, era algo maravilloso, aparte ver la gente que concurría a todos los teatros, porque de verdad la gente concurría eh, a todos los teatros. Eso es verdad, la historia esa es verdad. Eh, y después, uno, como dice Mercedes, yo, yo aprendí muchas cosas, eso que dice del horario, respetar al compañero. Yo cuando hice mis producciones, generalmente también, y vos fuiste testigo, me gustaba. Que, que la gente que, 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 que trabajaba conmigo que, que esté bien y, y respetar a la trayectoria de esa persona y al que menos trayectoria tenía o al que recién comenzaba tratar Mercedes humildemente de dar un, un consejo y yo qué visión tenía de su de lo que iba a hacer en el escenario o lo que me gustaría que él pudiese llegar a hacer. Me pasó con Diego Reinhold, claro. que fue un hallazgo. Diego claro, me decía, ¿vos te parece Diego, que Doña Rosa le va a gustarlo? Vos la vas a romper, Diego, la vas a romper. Y la rompió, hicimos tres temporadas que fueron maravillosas. Entonces yo eso lo añoro. Y vos me decías recién lo de las redes sociales, ahí me cuesta mucho. Te aclaro que yo tengo Instagram nada más, que me lo maneja mi señora, este, <laughs> no, 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 no me meto. Y después hay otras cosas que, bueno, que han cambiado mucho, que, a ver... Que no las estoy criticando, pero hoy, por ejemplo, vos haces una una pegatina de afiche, por ejemplo. Ah, no, a, sí. Vos lo sabés como productor también. Y decís, pucha, hice una pegatina de afiche. No dura nada, nada, no dura nada. No y, resiste, no sirve. Y estos no, porque chicos, ahora te dicen, hay que hacerlo en los medios. Exactamente. Que hay que hacerlo acá. La, todo, sí, entonces, ¿no? viste, cosas que a mí me, me, un poco me, 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 me descolocan, pero igual, bueno, dicen que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero Ay, no, este pero no, hay que adaptarse no, a la tecnología. Esa es la verdad. Hay que adaptarse. Estamos en Muy Muscari, ella es Mercedes Carreras, él es Miguel Ángel Cheruti. Vamos a una pausa, ya volvemos porque hay más. Aparte les voy a convidar a algo para tomar que los tengo. Sí, muy sin bien. Probar un bocado. <laughs> Cosas ya volvemos. Ricas. ¿Qué quieren tomar, chicos? Tengo agua, gaseosa, Pensando recién, porque los escucho y parece como si se conocieran mucho uh -huh. a sí mismos. hacen terapia? No. No, yo ¿No? No. no. ¿No? No, no. ¿Y con quién hablan lo que les pasa? Eh, en el caso mío, con, con mi mujer. ¿Cuántos años estás casado? Ya llevo 20 con Fabiola. ¿Un montón? 20 años. ¿Cómo se hace 20 años? Y no, no es fácil. vas a contar vos. No es fácil, esa declaración y, me gusta. Ella perteneció también un poco a la, a, al ambiente. Claro. Es, estaba, bailarina, es bailarina, ¿no? Es bailarina, trabajó mucho conmigo. Sí. Y este. ¿Ahora no y, trabaja? No, no, no. Ahora ¿Por qué? Es, no, no, simplemente porque ella se dedicó a, a sus hijos. Sí. Y también a su marido. Me ayuda en lo que es la producción, me ayuda okay. en todo lo que es la estética. Eh, me ayuda, por supuesto, en las ideas. Trabajamos. ¿Y mucho qué se hace juntos. difícil a los 20 años de estar con alguien? Yo creo que más que difícil a veces... Eh, este es un ambiente bravo, José. Sí. Y a veces, bueno, eh, viajás, como yo te decía, muchas veces estás, estás, estás en un hotel, estás solo, no, no estás con tu familia, extrañás. Eh, lo mío no es rutina de esas, viste, de que pucha, estoy ya harto de, 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 de esto y del otro. No, yo soy una persona que trato siempre de. De renovarme hasta en eso también. Por sí. eso, uh -huh. y, vamos, un viaje, eh, uh -huh. estamos, estamos mucho tiempo juntos, pero, pero siempre el trabajo nos, ha, no, no, nos une mucho más. Uh -huh. Pero a veces, bueno, eh, decir, por ejemplo, estar 20 días en el sur, por ejemplo, no puedes irte a toda tu familia. Claro. Y eso es, es, es complicado. Va ¿no? generando cosas. Eh, claro. Genera cosas. Pero yo estoy en un momento en el cual digo, bueno, eh, eh, la amo a mi mujer. La, la verdad es que estamos muy muy felices muy bien y que ella esté al lado mío acompañándome en todo lo que es el trabajo y tirando para adelante eso es muy importante José si no uno no como Mercedes recién dijiste su, con una su cosa recién comentaste al, al comienzo de la charla las cuotas pendientes también que uno tiene sí. cuando uno es actor y tiene hijos chicos que no puede hacer lo que hacen los papás claro. normales diríamos de ir a ver el partido de fútbol o, o cuando vos nunca pudiste hacer nada de todo eso no porque cuando estaba trabajando y, claro y además era como un éxodo porque cuando en el verano a lo mejor podíamos participar con los papás de los compañeros nos íbamos a trabajar claro, a Mar del Plata, claro. los tres meses, las temporadas largas. Entonces yo sé que hay cuotas pendientes que uno, los hijos sí. sobre todo. Y en cuanto a la relación, ya sé que querés saber en cuanto a cómo hace uno. tiempo estuviste con Y hay que marido. ponerle sal y pimienta sí, sí, todo obvio. el tiempo, sal y pimienta. ¿Cuánto tiempo estuviste con este hombre? Ay, ya me olvidé, muchísimos años. ¿Toda tu vida? Toda mi vida, toda mi vida. Pero fui una mujer afortunada. ¿En algún momento te sentiste en el tedio de la rutina? No, al contrario. No, al contrario. Siempre hay una película no, nueva, un desafío, un. No, espectáculo? y al contrario, en nuestra relación personal. Un hijo nuevo, porque tiene un montón <laughs> encima. Cuatro. No, no. Pero más allá de los hijos y sí. de todo eso y de la familia, como hombre y como mujer, sí. fuimos afortunados, creo, los dos. ¿Por qué? Porque, porque eh, nunca se apagó el fuego. Por el contrario. No sé si los dos tuvimos pequeña sabiduría o gran sabiduría de mantener viva esa llama. Mm. Creo que es tarea de los dos, no solo del hombre, sino también de la mujer. ¿Y ahora cómo te llevas con el amor? Ya no está ahí. No, él. ya no. Ya no. Ya cumplí todas mis cuotas. ¿Sentís que no es no, para vos ya? No. ¿No podría aparecer alguien que te ilumine, que te enamore? No, ya no. Ya no, ya estoy. Es grave. una decisión. Es una de no, pero no, no es una decisión premeditada, okay. no es que no voy... No te pasa. No me pasa, no Entiendo. me pasa. Además, este viví plenamente todas las etapas de mi vida. La adolescencia también. Claro. Yo era campeona de rock, querida. ¿En serio? Pero por supuesto, <laughs> mi amor. Y tenía en Carlos Paz muchísimos candidatos. <laughs> Cheruti, ¿es verdad ¿Sí? que el toallón lo usas solo si es blanco? Sí. ¿Qué sí, es eso? Se baña y solo toallón blanco para secarse. Ay, sí, sí. No sí. le gustan los toallones no de otro no de, de, de color No, me gustan. De colores no me gustan. Siempre toallón. ¿Tenés muchas manías? Mira, una de las manías, bueno, la de la, la del toallón. Este, Se después, te ve siempre muy impecable. Sí, es muy impecable. Muy, siempre. muy digamos, de siempre que el estén, pelo perfecto, el cutis bueno, perfecto, la ropa perfecta, el los cuerpo zapatos bárbaro. Tienen que estar, viste, lustraditos, no me digas, entonces, oh. eh, todos en, ahí en fila, las zapatillas en donde corresponde. Este, son, son muy ordenados, metódicos. Sí, metódico. sí soy el toque, viste, de, de ver de, de, las remeras que estén también, este parejitas, bien, bien planchaditas. ¿Qué hace tu mujer con todo esto que te pasa? Eh, no, no, mi señora. Me, 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 o sea, esa es una de las cosas de la convivencia, ¿viste? Claro. No? Pero me hace... Asada, vamos, cortar. De o... claro. Exactamente, pero soy, qué sé yo, en el escenario, eh, bueno, soy muy exigente a la hora de probar el sonido, mm -hmm. eh, quiero que esté todo bien, pero soy una persona que tra que trata bien a la técnica. Yo tengo esa, esa manera de ser, de, 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 de tratar bien, de, 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 de que esa persona está trabajando en un espectáculo que, como me pasó en muchos veranos, donde de golpe vos tenés una sala totalmente llena, completa, y hubo un problema con el micrófono, un problema con, con claro. la luz. Bueno, hagamos la reunión, porque pasó esto? porque no Pero siempre con, con un trato bueno. ¿Y cómo te llevas por, por lo que decís? Me interesa preguntarte. Digamos, se nota que sos una persona muy meticulosa <coughs> Soy con lo que hacés. <laughs> Entonces, ¿cómo convivís con la gente que no es meticulosa en esta profesión y que vos, siendo productor, gestor, es, es, ideador, tenés mm, que muchas veces tener la cintura es bravo, para. Es bravo. Es bueno, es de lo... hecho, es conocida tu dupla de toda la vida y con claro, Nito, que es tu antítesis. Exactamente. Nito es una persona que. Despelotada dice, que llega al teatro con la gente llegando entrando. Y está llegando Ay, cuando finaliza el espectáculo. Este, Nito, ¿Te, ¿Te ponías cuando... nervioso? Sí, sí, sí. Vos estás una hora y media antes, exactamente, obvio. yo la primera reunión. Y él entra que... con el público, no sí, se puede sí. creer. La primera reunión que tuve con Nito en su casa, sí. siempre la recuerdo, que él me citó a las 10 de la mañana eh, para, para hablar y para escribir cosas que se nos había ocurrido para un sketch. Sí. Y me atiende la, la, la chica, la que trabajaba en la casa, en la mucama, y me dice: eh, Ya en 10 minutos ya, ya viene el señor, perfecto. Y eran, pasaron 10, pasaron 20, pasaron una hora. <laughs> y en eso entra Cecilia, este, su señora, su primera mujer, sí. este, su segunda mujer, Cecilia este, Oviedo. Y me dice, y Miguel dice, y Nito, no, me dijo que 10 que, que minutos, pero y estaba durmiendo, Nito. Cuando se va, esperá, <laughs> esperá, que está durmiendo, que esto, pero este tipo, ¿será posible que es bueno, Yo Una hora y media estuve esperándolo. Pero yo me adapto a eso, yo me adapto, porque después los dos hicimos una dupla realmente muy exitosa, donde las individualidades las subimos unir arriba del escenario. Claro. Y eso a la gente le, le encantaba. Pero me pasó en otros casos, con otros actores, mujeres, vedettes, bailarinas, que cuando vos le tenías que poner los puntos en algo, a veces no, no te entienden, mm. por eso que decíamos con Mercedes, por esa escuela que uno, claro. que uno este, aprendió y uno trataba de transmitirle que era lo, lo mejor para ellos. El tema del horario para mí es fundamental. Claro, sí. O comenzar una función horario. Sí. Porque no puedes comenzar una función 20 minutos, no, media es un hora. Un público 40 que minutos pagó para verte, no, no, que tienen no. la Además, este, se prepararon todo el ¿Entendés? día para ir. También Entonces, creo que escuchándolo a Cheruti, y este, somos de, de la escuela donde... Entregamos todo en el escenario. No sé si bien o mal, sí. pero nos brindamos con todo. Y esto, esto pasa y creo que la gente se da cuenta. A mí me está pasando en, en las tardes del domingo en Angelitos eh, que es una entrega total y el público lo capta. Claro que lo capta. Los compañeros, que tenemos un tenor maravilloso. Una pareja de baile de primerísimo nivel, cantantes también, dicen: Ay, pero qué bárbaro, qué, qué sensación de tranquilidad se respira, con qué forma podemos crecer. Creo que es eso lo que sí, nosotros tenemos. Acuerdo, Esta cosa de, de a lo mejor, claro, imagínate cuando yo debuté en el teatro y trabajar al lado de Luis Sandrini y Osvaldo Miranda. Era como tocar el cielo con sí. las manos. ¿Y con qué no te llevas bien de este hoy en día? ¿Con qué no te entendés? ¿Qué cosas no van con vos? ¿Cuál es el límite que pones a las nuevas generaciones, a los compañeros? ¿Qué es lo que no te gusta? No, lo que no me gusta, ahora, claro, estoy muy preocupada por la parte, por la parte social, por la parte de la gente está con, con, este, con problemas, en, no situaciones de riesgo, sino en un límite muy duro ¿no? de, de, de poder sobrellevar y seguir adelante. Estoy, eso me preocupa muchísimo. También me, me preocupa muchísimo la gente que uno ama y quiere y que a lo mejor no está bien de claro, salud. Claro. Ese tipo de cosas me preocupan más eh, que un personaje o que un rol claro. o que un... Este, es, esta cosa es lo que me moviliza y también que en definitiva ya no pienso tanto para mí sino pienso para mis hijos y mis nietos mm. yo quiero que ellos se proyecten <coughs> que ellos sean felices, tengo 11 nietos y un bisnieto Bárbaro. y entonces eso es lo que quiero y también en, en toda esta cosa de energía positiva también soy consciente como te decía al comienzo de la charla el tiempo también es el, el centímetro no sé quién lo decía eso que el centímetro bueno un metro y medio bueno yo ya hice más pasado de un metro tres cuartos <laughs> entonces me falta esto y entonces este bueno eso también me hace vivir Las cosas plenamente cada cosa claro. el amor el trabajo el compañerismo claro. el conocer nueva gente el respetar claro. como te respeto y te deseo porque siempre te lo dije la mejor de la suerte, José María. Miguel, ¿qué es la felicidad? O la, cómo es la felicidad para vos, cómo para la mí construís? El, Mira, Para mí, la felicidad es es, es es el día a día como como comenzamos la charla. Que hemos hablado mucho de la familia, sí, de los municipios. Sí. Eh, uno quizás viene de una generación también. Yo soy hijo de, 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 de clase media. Sí. Eh, uh -huh. Recuerdo siempre a mi viejo cómo inculcaba la, la unión de, de, de la familia a los mediodías, sobre todo los, los fines de semana. Eh, yo vengo de ese, de ese lado. Yo soy una persona muy especial, soy muy, muy conservadora, muy, muy de, 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 de antes, muy chapado a la antigua en muchísimas cosas. Pero yo creo que la felicidad uno la va, la va armando día a día. Mm. Este, no todos los días son felices. No, claro. Entonces, ¿Qué este, haces cuando no estás feliz? Y cuando no estoy feliz este, trato de, de caminar, como te dije hace un rato. Caminas mucho, Camino ¿no? Camino mucho, cinco kilómetros, todo el perímetro donde estoy yo, que es el hipódromo de San Isidro. Y, y ahí empiezo a pensar, a analizar. Eh, a ver en qué me equivoqué, en qué, en qué, en qué, o, o tal, si hay un tema que, que, que es de la familia, también cómo, cómo solucionarlo, este, pero en definitiva también te digo que soy bastante positivo, no me, no, 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 no me encierro, mm. eh, por ahí no te hablo, no soy de transmitirte el problema, no, no te quiero involucrar, mm. pero vos si me conoces y te das cuenta, algo en los ojos, en la mirada, algo le está pasando a Miguel me ha pasado obviamente y, y me ha preocupado pero después salgo tengo tengo esa manera gracias a Dios de, de salir y yo siempre digo esto Mercedes que Dios nos da a nosotros creo que todos los días una 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 oportunidad mm. todos los días para para trabajar para para, para vivir eh, venimos de, de como decíamos recién creo yo de una generación de buena actitud al laburo a muchas cosas, que es lo que hoy lamentablemente eh, nos está fallando a los argentinos, y que es, que es una pena. Mucha gente que queda en el camino y que queda por episodios que tienen que ver con esa cosa que nuestros viejos, nuestros abuelos nos inculcaban a nosotros. Eso me da me da me da mucha tristeza. Y después, bueno, eh, que me afecte a mí, eh, aparte de la felicidad, como como, vivo, como, como como transito el tema de la felicidad. Lo que a mí me molesta un poco, José, a veces es la, la falta de conocimiento en nuestro ambiente de, de, del artista que va a determinado lugar, a determinado programa. A veces vos te sentís, viste, como, pero, viste, no, no hay una preparación. ¿Me explico? Sí. O sea que, que. Y esto es un. No sé si decir es un palo o. Sí, un no reconocimiento no re al recorrido de cada eh, exactamente, uno. Exactamente, porque hemos nombrado a, a tanta gente en este programa. Yo siempre recuerdo que tanto, por ejemplo, Sandro, que trabajé en 30 años de magia en el año 94 en el Gran Red, que eran 3.500 mujeres por noche, que era tremendo. Bueno, y yo me acuerdo que Roberto recibía por noche 30, 40 cartas. Y el tipo llegaba dos horas antes y, y respondía esas cartas al, al, al otro día. Alta vista, lo mismo. Entonces, vos ves a esa Ay, gente. Alta vista. Claro, Qué calabró más... que te decía, Cheruti. Eh, la rutina tuya, sácale dos minutos. <laughs> sí. Y yo le decía. Sí, señor, tiene razón. Vos hoy como productor le dices a una persona, sácale dos minutos a esta rutina. El tipo se pone mal. Entonces, claro. sé si, viste esas cosas que, an, que, que antes no eran así. Claro. Y que me parece a mí que vos, si vos estás dirigiendo una obra, un espectáculo, quizás sabes por qué le decís a esa persona, mira, hazlo claro. más corto. Eh... ¿Mercedes, la felicidad? La felicidad es estar bien con uno mismo. ¿no? ¿Lo lográs? Y sí, la felicidad nunca puede ser completa, eso es una utopía. Este, uno busca sus, su felicidad. Claro. Y, este, y todo también esto que uno habla, ¿no? Yo en, soy una mujer de... A pesar de tener por los años una educación y una formación, soy de, como de apertura, claro. de abrazar de comprender, puedo decir, tal vez no entiendo, pero comprendo y te quiero y te... ¿Me entendés? Sí. Porque hablo mucho de, 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 de mi pareja, de aquello que fue y que ya no es, y, y sin embargo, este, bueno, la vida cambió. Pero dejemos del lado personal, me gustaría hacer hincapié, ya que hemos hablado del mundo del espectáculo mucho, que hoy... No sé vos qué pensás, ahora te lo pregunto a vos yo. Antes era más fácil comunicar qué proyecto teatral tenías y qué realización. Y mm. te digo en breve síntesis, un gran aviso mm. en un diario de los primeros diarios que hubiera, este, tratar de que fueran los cronistas a ver para que si les gustó sí. no te dieran muchos palos y, y hablaran bien de la cosa. <laughs> y después salías en... Los este, recomendados, ¿cómo sí. se llaman? Sí, en la guía. Sí, en la, la guía. guía. Y los y, y una semana de afiches. Y con eso más o menos asegurabas. Ahora, ¿cómo haces para comunicar sí. un nuevo proyecto teatral? Sí, eso sí, te sí. lo pregunto a vos. Bueno, es difícil. Yo creo que, que en el caso de ustedes, por ejemplo, estamos acá ahora en Muy Muscari y la gente los escucha y me parece que a diferencia de otro momento en donde quizás alcanzaba con que el público se entere que uno estaba haciendo algo, hoy... Creo que la televisión funciona desde otro lugar, desde despertar el claro. interés Ajá. del otro. Yo siento que escuchándolos a ustedes, ahora tengo sí. ganas de saber: a ver, ah, Miguel, en el verano, ¿dónde va a estar? Está. Porque este tipo, a ver, nunca hizo un unipersonal, ahora va a ser sí, un unipersonal, sí, lo sí, voy a sí. ir a ver. Ay, Mercedes Carreras, dónde estará este verano? Entonces tenemos que tener muchos programas como eh, el de sí, obviamente. Es que se eh. extrañe eso. Yo coincido con lo que. Chicos, dice. hay pausa, ya venimos. Estoy con Mercedes Carreras y con Miguel Ángel Cheruti. Hay muchos más muy buscar y quédense porque todavía nos tienen que contar muchas cosas, vamos a hablar de dinero, de comida, de ego y de qué van a hacer en el verano. Y uno se angustia con. En el, en el caso mío personal, me sí. puedo angustiar con algún tema de enfermedad, de la salud. De, de, de la te salud. Da miedo. Eso, eso me da mucho miedo. La tuya, la de los otros. Totalmente y por eso me hago los, los chequeos correspondientes. ¿Sos muy obse con los chequeos? Sí, sí, sí. sí, sí Muy, muy... Qué bueno. soy una vez al año me hago Bárbaro. Todo, todo un chequeo y completo. poca la gente que se chequea una vez sí, al año. Sí, sí. sí yo no. tengo mucha gente amiga que a veces nos ponemos a hablar y, y ellos te, te reconocen que sedentarismo total, claro que no está bueno. Y eso es uno de los temas que yo más... Este, haces hincapié. Exactamente, exactamente. ¿A qué le tenés miedo, Mercedes? Un poco a eso, a la enfermedad, a una enfermedad de cruel. Claro. Este, yo he sido una mujer eh, afortunada. Eh, el año pasado tuve un problemita de salud, pero este, su superado, momentáneamente superado. Pero claro, el, el vivir mucho tiempo también te hace despedirte de todos tus seres amados. Ajá. Y entonces eh, los he acompañado mucho entonces también eso es como grandes amigas también. Yo tenía una amiga del alma, eh, que, bueno, fue mi gran compañera cuando vendí el teatro y Nelly, íbamos para todos lados juntas. Y ¿Ya no está esa? No, no está. Partió hace un año. Y bueno, esas son grandes, las grandes tristezas, ¿no? Mm. De los seres que uno ha querido, que ha amado. Este, y, y que no querés ver sufrir a tus seres amados. Exacto. Y también tengo, bueno, miedo a, a, a la, una enfermedad, este no sé, ¿viste? ¿Qué sé sí. yo? También, pero yo el... no soy como él eh no, yo te soy te anti no no vas a Ay, no. no para mí es nada. una lucha me da miedo me da como sí no 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 qué comen chicos qué comen eh, a mí me gusta comer mucho pasta sos experto en parrilla y en parrillas sí y en y en hacer cosas al disco de arado ¿Me gusta cocinar? Eh, eh, me gusta cocinar. ¿Qué hay en tu heladera? Abrir la heladera y ¿qué hay en tu heladera? Eh, no puede faltar este chorizo, morcilla, molleja. Ah, eh, bueno. un, poco, no, sí, un poco de bocina. Un poco de Eso no puede. Aunque está caro, no, no, puede, no puede faltar. No. Y después me gusta mucho hacer. Me gusta improvisar sobre la marcha. El disco es una cosa muy, muy especial. Sí. Te digo, la verdad, que una vez que vos te acostumbrás. Te, 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 el, el sabor que tiene la, todo lo que vos haces al disco, claro. pero obviamente más allá del pollo al disco, los bifes a la criolla, eh, pero me gusta y a la parrilla me animo a hacer todo, me animo a hacer todo, lechón, cordero, Upa. al asador también eh, y es ahí tenés, ese, ese es el verdadero cable a tierra claro. que yo tengo ah. cuando termino una temporada o cuando estoy con mis seres queridos o con mis amigos y me, me gusta ser, ser anfitrión, sí 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 me gusta ser anfitrión y servirte eh, servirte y yo me siento, soy el último, después me tienen que esperar a mí que termine de comer, obviamente, pero... ¿Lo tuyo es la paella? Sí, ¿cómo sabes? Porque yo investigo todo. Me, tiene buena información. Experta. Me gusta cocinar, me gusta cocinar y la paella es una de las cosas que, que me salen bastante bien. ¿Hoy en día para vos te cocinás también? Sí, lógico, ¿Sí? y para mis seres amados. Mira qué bueno. Pero aprendí de mi mamá, cocinar con mucho o con poco. Ajá. A mi mamá este, le decíamos tata, porque le decíamos tata a mi mamá. Tata, ¿cómo hiciste esto? No sé, un huevito. Ella tenía absolutamente diminutivo. Todo. Clara, y entonces yo ahora, me dice mamá, qué rico, ¿cómo hiciste esto? Y no sé cómo la tata, un huevito. Claro. ¿Qué hay en tu heladera? No, ahora pocas cosas, pocas, porque si, sí, mira lo que querría tener en la heladera sí. un pote de dulce de leche así oh. de grande pero no te lo comes y comerlo a cucharada claro. porque si lo tengo te lo comes comalo. después por ejemplo en los estrenos viste que te regalaban bombones sí, y bombones sí. y te regalan sí. bombones es el, lo peor que me podés hacer porque te los comes porque empiezo con uno y con otro y digo estoy viendo la... de buena uno más uno más uno más me, me auto te Convenzo engaño. yo y me autocastigo yo uh -huh. llevan con el dinero? ¿Ustedes pelean su propio dinero? ¿Alguien lo pelea por ustedes? No, yo en el caso mío lo peleo lleva el dinero. ¿Tenés y, claro lo que valés? Creo que sí, a sí. esta altura del partido creo que uno, después de 37, voy para 38 años de carrera. Sí. Entonces creo que bueno, uno sabe cómo manejar esa vigencia, cuidarse en todo aspecto. Claro. Este, y, ¿Y cuando y sobre... lo ganás, ¿en qué te lo gastás? Trato, primero, obviamente, de. De, de invertirlo como corresponde y de, porque sabemos que en esta profesión este si es, sí, hay momentos bárbaros y momentos pero te reitero lo que dije al principio soy una persona que me gusta mucho hacer arreglos en mi casa este, en una época me gustaba tener este, diferentes marcas de auto que eran sí, era, era como un hobby que yo tenía ah, lógico y este siempre me acuerdo un minuto nada más en esto te voy a contar nos llama un día Romay eh, Susana Jiménez se había ido de Canal 9 y Romay nos quería a Anito y a mí para un programa diario en Canal 9. Y decía, pero cómo para competir con Susana Jiménez, imposible. Entonces me acuerdo que nos ofreció una, un dinero tremendo y cuando yo salgo convencido que vamos a firmar el contrato, y me decía, no, no, Miguel, no podemos firmar ese contrato, es una locura, esto. No, 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 no te, no te adelantes porque esto no está cerrado. Y yo me acuerdo que pasé por una agencia de auto en aquel momento y decía, ese, ese auto me lo voy a comprar mañana. Ah. Viste, cuando vos tenés algún dinero que yo tenía ahorra, ahorrado, sí. entonces igual fui y obviamente el día lo, lo compré lo y lo voy, a, lo voy a compensar que venía con lo del programa. programa. No, el programa nunca se hizo porque era imposible. Una, una locura de Alejandro, que dicho sea de paso, la anécdota es que le preguntamos a la secretaria, ¿por qué Roma y pensó en nosotros? Y en esa época nosotros hacíamos una pegatina de afiches. Sobre el, eh, Figueroa el corta libertador, sí. que era tremenda. Y él vio tantos afiches ¿Y llámenlo a cheruti <laughs> y artaza <laughs> que quiero una reunión con ellos. Todo fue por los afiches. Nunca se concretó claro. lo del contrato ni lo del espectáculo. Claro. Pero bueno, soy, Ahora ahorra soy ahorrativo. Ahora tendrías que ver cuántos seguidores tenés Sí, en e exactamente. Tenés. Soy, soy muy de ahorrar también. ¿Cómo te llevas con el dinero? Sí. Te lo manejas vos, por ejemplo, sí. vos, no, vos peleas tu dinero, vos arreglás tus cosas. Yo no tengo representante. No tenés claro. representante. Ahora tengo, no, ahora le digo a mis hijas, anda bien, vos y defendeme. Claro. Claro. Cuando lo ganas, ¿en qué te lo gastas No, lo, lo gasto, el, no, no tengo mucho dinero, este pero cuando tengo me gusta hacer un viaje una vez por año. También. Este, me gusta darle a mis, si tengo, a mis hijos ayudarlos, a mis nietos sí. ayudarlos, pero no, 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 soy una mujer de, de dinero. No tenés mucho vínculo. No, con la No, 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 no. Todo lo invertimos, un sueño que fue, Enrique era el gran trabajador y bueno, fue el teatro en Mar del Plata, sí. el, el, el Odeoni, que después ahora se llama Carreras, y el Refací, que fueron dos teatros, y lo pusimos todo ahí, y después este lo vendimos. Yo lo vendí, repartí con mis hijos eh, proporcionalmente como corresponde. Así que, que soy una mujer libre como un pájaro. Miguel, ¿qué deseos te faltan cumplir? ¿Qué estaría bueno que pase en tu vida de acá para adelante? Porque pasaron un montón de cosas. Tenés familia, tenés profesión, tenés hijos, tenés salud. Estás bárbaro, podés soñar. Pero ¿qué no llegó? ¿Qué estaría bueno que venga? Eh, hacerme un, un permitido en lo, en lo artístico. Sí. Como se dice un permitido, me gustaría hacer un, un show bien musical con una gran orquesta. Ah, sí, en vivo. Smoking Ajá. y jugar un poco desde sí una buena puesta de luces, pero no tanto la pantalla de led, no tanto el maquillaje, la peluca, no ser auténtico Cheruti. Esa ahí está, es un auténtico chévere, Exacto. Ahí, tenés el ahí, ahí está el título: Cerutin Concert. Es, está, está. Bueno. Ahora este le puse, te va a gustar el otro, porque le puse algo que se me ocurrió por una, bueno, inoxidable. Mira, ah, está muy bueno. lindo. Y está, es para, es para analizarlo. Muy y viste lindo. que, bueno, eh, pero paralelamente a eso, eh, me falta ser, ¿sabes qué, Mercedes? ¿Qué? Abuelo. <laughs> ah, wow. me, Esa, es la, la otra. sigla. Sí, 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 Está sí, por sí. Me encantaría ser abuelo. Me ¿Qué encantaría. Qué estaría bueno que le pase a la vida de Mercedes. De acá en adelante, pues pasaron un montón de cosas. También una vida, hijos, teatro, una pareja maravillosa, reconocimiento, popularidad, prestigio, dinero, todo. Pareciera que lo tuviste todo. De acá mm. en adelante, ¿qué pedís? No, para mí no. Para Pido vos no? para mis hijos. ¿Qué? Para mis hijos y mis nietos. ¿Qué despedís? <laughs> Salud. Sí. Espiritual, física y material. Muy bien. Salud. No, poder ni gloria ni nada. No. Salud. Física, espiritual y material. Bien, les compré regalos. Bueno, muchas oh. gracias. Para cada uno. Vamos a ver. A la pelotita. Oh, Esto para vos, amor. para tú, Cheruti, en concert, estás, ah, Vas a necesitarlo. A ver, fíjate que te tocó. Uh, uh, muchas gracias. Para que se cuide <laughs> la gracias. garganta. Ay, qué rico. miel y qué miel. más te tocó. A ver, otra A ver, a ver. Mm. ¿Y esto? Ah, también el caramelo de, de miel. Caramelos sí, señora, de miel. Es, esto es maravilloso. maravilloso. Bueno, Eso, preparado es para tu garganta, mucha, siempre mucha que es, es, un es un regalo. una fuente de gracias. trabajo. ¿Y, y esto para vos. Ay, Te lo busqué especialmente. Ay, muchas gracias. quizás ya la tenés, no sé. ¡Ay, sí! Mira mi qué linda foto. Mira qué hermoso. Mi Mira qué hermoso recuerdo. Mi Todos chico. los carreras. Muy bueno, muy bueno. Mis chiquitos. Ya no son chiquitos, Hermosa, gracias. Ya son grandes. <laughs> muy grandes ya. Yo un para gracias, su casa para José. brindar. Muchísimas gracias. gracias y voy ¿sí? a preparar, si les parece bien, un brindis. Dale. Y me gustaría que me ayuden a pensar en algo, porque mientras los escuchaba en Muy Muscari, no podía dejar de pensar en que los dos parecen dos personas, o se los ve, se los percibe así, muy felices. Entonces pensaba en la felicidad y me gustaría que me ayuden a pensar, ¿qué hay que hacer para ser cada día un poco más feliz? Eh... ¿Qué tengo que hacer para ser cada día un poco más feliz, chicos? Yo pienso, José, que sí. en el caso tuyo, como el de mucha gente, gente que nos está viendo ahora, sí. eh, ser una persona íntegra, honesta, eh, como te dije, con, con actitud, con vocación, vos ayudás a mucha gente sin darte cuenta, le das, trabajo, le das trabajo a mucha gente. Eso es maravilloso. Y pienso que yo con eso me corto ahí. No sé, Mercedes, que. No, la felicidad, bueno, depende qué es la felicidad para cada uno, ¿no? Pero pienso que tratar de transitar por la vida, uno no es perfecto. Sí. Haciendo. El menos daño posible. Claro. Está bueno. Equivocarse lo menos posible. E equivocarse, pero, viste, es, es innato en el ser claro. humano que uno se equivoque. Sí. Pero no a sabiendas, no, posible. no, ¿me entendés?, no con espíritu de destrucción que a veces el mundo Totalmente, nos parece. Lamentablemente. Gracias, chicos. Por cosas buenas. Me encantó. Y hay que verlos. A vos en el en dónde eh, vas a estar este vamos verano. Vamos a estar en el verano, en la costa. Sí. Y también si Dios quiere en Mar del Plata. ¿Y, a vos? y yo, todo noviembre, en los domingos, en Angelitos. ¿A dónde queda? En Rivadavia y Rincón. Los domingos a la tarde. ¿no? Los domingos a la tarde. Pronto voy con mi familia, eh. Bueno, invitado, ya bueno. te dije, te dedico la función. Y en Mar del Plata, no sé. Y en el verano la van a ver a la señora, ya verán, ya se van a enterrar dentro de poco. <laughs> Salud. Gracias, José. Me encantó. De verdad. Muchas gracias.